Oiga, bienvenidas y bienvenidos a este concierto 20 de julio. Agradecemos la presencia de toda la comunidad manizaleña, caldense del país y, por supuesto, la presencia, hoy nos honra con su presencia la señora ministra, la doctora Mariana Garcés, para quien pide un fuerte aplauso. Un aplauso para ella, por favor. También nos acompaña el señor gobernador doctor Guido Echeverry Piedrahíta. Y también, por supuesto, el señor alcalde de Manizales, José Octavio Cardona. Gracias a ustedes por estar aquí. Gracias a todos. Y ¿qué es lo que estoy viendo María, allá? Que ¡ay, papá! Mijo. Mira, oiga, vea bueno. Nomás lo que llegó en esa chiva. ¡Listo! La matrona Juana María y viene acompañada del dicharachero Jesús Alberto Saavedra mira, Jaramillo. Y ese es Juan Valdés. El mismísimo. ¡Adelante, compadre! Claro que sí. Sígase por acá, mi querido Juan Valdés. ¡Ave María! ¡Buenas tardes, Manizales del alma! A ver, que suene el aplauso. Ahí para lo Juan tienes, que suene, pues, el ícono vea. Internacional del café colombiano. Y viene acompañado con los dos presentadores oficiales de este magno evento. Vea, qué maravilla. Claro que sí. Qué maravilla. 206 años del grito de independencia, 5 años nada Barriero. Más que de la declaratoria de paisaje cultural cafetero y qué más que el ícono internacional. ¿Qué más? No, vea, María, aquí estamos, mejor dicho. Bueno, bien armados, mano. Papá. Bueno. ¿Qué más, hombre, Jesús? Ave María, si me mejoro me daño, papito. Ah, eso está muy bien, papá, me alegro mucho, hágale. Yo también, bien, pues, mi querido Juan Valdés. Pues, papá, siga. En Catarzador, bienvenido a este escenario, lo engalana con su presencia, qué bueno el hombre. Claro que sí. Qué honor, qué honor. Bueno, a nosotros, Casimiro, se nos acabó la chanfa. Nos desbancaron. Quedan en manos de Juana María, Jesús, por supuesto, el señor Juan Valdés. Muchísimas gracias, Casimiro. Y Jesús Antelmo se despide, muchas gracias. Bueno, Casimiro, un aplauso para Casimiro y Jesús Antelmo, por favor. Señoras y señores, manizaleños, manizaleñas, bienvenidos a esta celebración del 20 de julio y al homenaje que se le hace al PCC, Paisaje Cultural Cafetero. Mi nombre es Juana María y les doy la bienvenida a todo este gran concierto de esta tarde. ¡Claro que sí, comadre! Un placer estar con ustedes en esta tarde. Mi nombre es Jesús Alberto Saavedra Piedrahíta, más conocido en el mundo de la presentación concertística como Jesusa. Y en esta tarde la invitación es a que todos nosotros celebremos el Día de la Independencia. A que todos nosotros celebremos acá el paisaje cultural cafetero, porque los artistas le decimos sí a la paz. En esas estamos, comadre. Eso, así me gusta. Muy bien. Recuerden, pues, que si va a llover, ahí les dieron la carpa para que la tengan ahí y el pasillo, pues, aquí bien desocupado. Y sin más cháchara, les voy a pedir mucha solemnidad, mucha ceremoniosidad, porque en este momento la Orquesta Sinfónica de Caldas nos va a entonar el grandioso himno nacional de Colombia. Párense, pues, papitos y mamitas, para escuchar semejante cosa tan linda. Bien, Fir. Bueno, los invitamos, pues, que todos con orgullo nacional, hoy, 20 de julio de 2016, cantemos las notas de nuestro hermoso himno nacional. Thank you.
Queridos colombianos, queridos caldenses, queridos manizalitas, este es el sexto concierto de la independencia y hemos elegido como sede a la bella y altiva Manizales, capital cafetera de Colombia. Y lo hicimos también porque hoy queremos celebrar, además de nuestra independencia, que hace 5 años el Comité Patrimonio Mundial de la UNESCO inscribió en la lista de Patrimonio Mundial al paisaje cultural cafetero de Colombia. Este es un reconocimiento del mundo entero a 51 municipios de Caldas, de Quindío, de Risaralda, del Valle del Cauca, que comparten un paisaje único y una riqueza cultural llena de tradición, comenzando por la orfebrería y la cerámica de sus pueblos precolombinos, o sus músicas y danzas que están unidas a la vida cotidiana del pueblo cafetero y se reflejan en eventos como el Carnaval de Río Sucio, la Feria de Manizales o los festivales de música andina. Esa identidad cultural también está presente en la bella arquitectura de las casas de la región y en el Jeep Willys, ese popular jeepao que recorre sus caminos. Y hay otro valor social fundamental, el esfuerzo de más de 500,000 de familias productoras de café que viven del cultivo de este grano que se adaptó a nuestras montañas y se convirtió en el producto insignia de Colombia. Y siempre, siempre la Federación Nacional de Cafeteros ha estado presente fortaleciendo su tejido social. Por todo esto, qué bueno ver hoy en la emblemática Plaza de Bolívar de Manizales, presidida por su imponente catedral, a más de 300 artistas de esta región, dignos exponentes del arte y del talento de este querido, queridísimo eje cafetero. ¿Cómo no recordar La Ruana, esa composición del caldense José Macías, con letra del poeta pereirano Luis Carlos González, que rinde tributo a esa abrigadora prenda que ha fundado pueblos con el tiple y con el hacha y con el perro andariego que se tragó la montaña? ¿Quién, en algún momento de su vida, no ha bailado con donaire la Feria de Manizales? Ese pasodoble que nos recuerda a una de las fiestas más tradicionales y más queridas por los colombianos. ¿Quién no siente orgullo patrio al ver a Juan Valdés, su mula Conchita, personajes reconocidos en el mundo entero como embajadores de la cultura del café? Y qué bueno poder tener este concierto, esta celebración, cuando los colombianos vemos asomar en el horizonte el sol de la paz. Este día, más que nunca, tenemos razones para celebrar. Por eso este 20 de julio tiene un significado tan especial. Hoy quiero invitar a los colombianos que enarbolemos nuestra bandera tricolor para expresar nuestro compromiso en la construcción de una nación en paz, por fin en paz, con más equidad y con mejor educación para todos. Disfruten de este gran concierto y recuerden que la paz es el logro, es la victoria de todos los colombianos. Claro que sí, acabamos de ver la intervención del señor presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, quien nos invita a esto, a disfrutar el concierto que en esta ocasión tenemos aquí en la ciudad de Manizales, la ciudad de las puertas abiertas, comadre. Sí, compadre, porque los artistas... Le decimos sí, sí a la paz, porque la paz es la victoria, querida comadre. Bueno, ¿y qué es lo que se sigue pues ahora, compadre? Comadre, como dijo el dermatólogo, vamos al grano. Y vamos a iniciar con música y una canción bellísima, porque vamos a tener a continuación la intervención de la Orquesta Sinfónica de Manizales con la dirección del maestro Miguel Santiago López Torres, quien nos interpretará la canción Gaviota, de la popularísima novela Café con aroma de mujer. María, yo creo que todos nos acordamos de esa belleza, ¿sí todos o no? Todos la sabemos, ¿o no? Ave María, claro que sí. Y esa gaviota va a ser interpretada por Lisette Paola Rodríguez, Marisabel Tolosa y Cafecito y Caña Papá. Exacto. Y también van a estar ahí, después de Gaviota va a estar
Pueblito Viejo. O sea, la Orquesta de Cámara de Caldas va a interpretar Pueblito Viejo y ahí van a estar las danzas pipintamijos de Aguadas, acuérdese. Festival del Pasillo en agosto, eso es lo que sigue. Cordialmente invitados, entonces como quien dice, hágale maestro y que suene Gaviota. Que vi a lo lejos, vuela muy alto. Gaviota que emprende vuelo, no se detiene. No te detengas, triste gaviota, sigue tu canto, sigue tu canto. Tal vez mañana cambie tu suerte. Es su destino que un mal amor vista su alma de negro duelo. Ingrato amor rompió sus alas, ingrato amor manchó sus sueños. Es su destino que un mal amor. Llevaba bajo sus alas la soledad. Triste gaviota, cayó su canto, dejó su nido, triste gaviota, te vi pasar. Jesús. Su alma de negro.
¡Que suene ese aplauso! ¡Claro que sí, comadre! ¡Qué hermosa interpretación que nos acaba de regalar en esta hermosa tarde la Orquesta Sinfónica de Caldas! Por favor, un fuerte aplauso para la orquesta y también para nuestro grupo que acaba de interpretar esta bella danza. Hágale pues, mamita y papá. Bueno, muy bien. Continuamos entonces, no nos asustemos con esas goteritas acá que tenemos aquí en Manizales. Nos podemos ir poniendo las carpitas porque esto continúa. La fiesta sigue porque los artistas le decimos sí a la paz. Entonces, a continuación, los invitamos para que todos disfrutemos del bambuquito Siembra de Esperanza. Y después, la ruana. ¿Cómo que la ruana? ¿Usted no trajo la ruana, compadre? Vea, ahí le dan también no, la carpa. No, comadre, no, esa ruana no. Lo que pasa es que la ruana es una canción emblemática de todo el eje cafetero. Y hoy que le hacemos honra al paisaje cultural cafetero, ¿dónde la pueden interpretar? ¿Quién la interpreta, comadre? ¡Ave María! Ah. Entonces la ruana... Ah, pero por eso aquí van a estar las danzas de Aso Viejo, sí, para que bailen la ruana. Y entonces con ustedes va a estar Siembra de Esperanza y la ruana, ¿sí o no? Claro que sí, comadre. Pero hágale pues que se están mojando, tranquilos, organícense la carpa pues, muchachos, para que pongamos pues cuidadito. Señoras y señores, la ruana, Siembra de Esperanza y la ruana. Ahí está entonces. Voy a sembrar un bambuco donde nazca la esperanza, a ver si la paz se alcanza cuando se riega en el surco. Voy a sembrar mil canciones en cada espacio de un alma para cosechar la calma que brote en los corazones. Sembrar un bambuco donde nazca la esperanza, a ver si la paz se alcanza cuando se riega en el surco. Voy a sembrar mis canciones en cada espacio de un alma para cosechar la calma que brota en los corazones. Un tiple en el horizonte y en el concierto del monte se oigan sus cuerdas vibrar, y que regrese el amor, que vuelva de enero a enero, para que un Dios mensajero le quite a un pueblo el dolor, y que florezca el café, el cielo y la cementera, para que con la bandera vuelva a ser como antes fue, para que Colombia entera vuelva a ser como antes fue. Voy a sembrar un bambuco donde nazca la esperanza, a ver si la paz se alcanza cuando se riega en el surco. En cada espacio de un alma para cosechar la calma que brota en los corazones. Y que se vuelva a escuchar un tiple en el horizonte, concierto del monte, se oigan sus cuerdas vibrar, y que regrese el amor, que vuelva de enero a enero, para que un Dios mensajero le quite al pueblo el dolor, y que florezca el café, el cielo y la cementera, para
la serruana. Y cuatro rayas confunden el castillo y la cabaña. Es fundadora de pueblos con el tiple y con el hacha. Y con el perro andariego que se tragó la montaña. Abrigo de macho macho, cobija de cola paisa. Sombra fiel de los abuelos y tesoro de la patria. Sabor de pecado dulce y dulce calor de faltas. Grita con sus cuatro puntas el abrazo de la ruana. Hice una ruana antioqueña de una capa castellana. Por eso cuando sus pliegues abrazo y ellos me abrazan. Siento que mi ruana altiva me está abrazando, es el alma. Abrigo de macho macho, cobija de cuna paisa. Sombra fiel de los abuelos y tesoro de la patria. Sabor de pecado dulce y dulce calor de falda. Con sus cuatro puntas el abrazo de la ruana. Abrigo de macho macho, cobija de cuna paisa. Sombra fiel de los abuelos y tesoro de la patria. Sabor de pecado dulce y dulce calor de faltas. Grita con sus cuatro puntas el abrazo de la ruana. Para tener la finca como está en este momento y el esfuerzo que hemos hecho, eso nace de mi hermana, porque la finca estaba en unas condiciones muy deplorables. Entonces, en un programa del Comité de Semillas, mi hermana la llamaron para que desarrollara ese programa. Yo le dije, papá, es que usted tiene un lotecito perdido. Déjeme, déme la oportunidad de iniciar ese proyecto con ellos. No perdemos nada. Llegó un proyecto para las mujeres. Que tenía que las muchachas aprender, que yo tenía dos hijas. Yo tenía un terreno acá en la parte de arriba, donde era un potrero. Vino, habló con mi papá, lo convenció y le dio la posibilidad de sembrar 2.000 árboles de café. Con esos 2.000 árboles de café empezamos a transformar la finca lo que es hoy. O sea, prácticamente la finca hoy tiene cultivos de café nuevos, tenemos plátano, los cítricos, o sea que la finca ha cambiado un 100%. Iniciamos, fue muy difícil. Fue muy difícil porque en ese tiempo también un verano muy fuerte, tuvimos que aplazar la siembra, de todo pasó, pero Dios es muy grande, nos ayudó, los mismos del comité nos colaboraban, los técnicos y todo, no, para adelante, Marta, para adelante. El tiempo pasó con mucha dificultad, el resultado fue bueno porque las primeras cosechas fueron muy grandes. Ese café nos dio para renovar más lotes y salimos adelante con el café, gracias a Dios. Y hasta ahora pues vamos más adelante porque nuevas ayudas, nuevas asesorías, nuevos proyectos, nuevas personas que están de la mano con nosotros. Y sí, les agradecemos mucho a todos ellos porque la verdad pues uno solo no sale adelante. Yo digo que la unión hace la fuerza. ¡Sí!